A partir de este momento estoy grabando, por favor registren la asistencia en el chat. La sesión anterior nosotros habíamos visto lo que era la demanda agregada y sus y la política económica respecto a la demanda agregada. El tema que habíamos trabajado la semana anterior. Hoy día vamos a continuar. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. En las clases, ya. Vamos a recordar un poco. Bueno, está en estas sesiones. Estamos viendo, estamos trabajando. A ver, dígame, Cecilia, te alzó la mano. Buenas tardes, mister. Solorza no se va a poder conectar porque no tiene internet. Bueno, perdón. Ya, entonces, nosotros estábamos estudiando para esta semana la sesión que trata acerca de la demanda agregada y su determinante, en la sección 4.1, y estábamos viendo la política macroeconómica y la demanda agregada. El objetivo, comprender la efectividad de la política macroeconómica en la demanda agregada. Estos eran los conceptos que nosotros veníamos estudiando. Hablábamos o estudiábamos acerca de que la demanda, en definiciones, es la combinación de los niveles de precio y el nivel de producción a las que los mercados de bienes y dinero están simultáneamente en equilibrio. Los cambios de la demanda agregada son el resultado de los cambios en las políticas fiscal y monetaria, obviamente, política fiscal porque respecto a los tributos, y la monetaria, que es la parte de la masa de dinero que existe en la economía, así como las decisiones de los individuos sobre el consumo y la inversión modifican a la producción en el corto plazo, y cómo alteran los precios a largo plazo. También mencionábamos de que tiene pendiente negativa debido a que los precios se reducen en el valor de la oferta monetaria. Todos estos conceptos ya los habíamos estudiado a detalle. De ahí mencionábamos la demanda agregada nos va a mostrar el efecto de cómo se afectan los niveles de precios en la producción, ya que muestra todos los niveles de producción y el tipo de interés con los que el mercado de bienes se encuentran en equilibrio. Eso es de aquí nacen los conceptos que ustedes van a estudiar posteriormente, que es la curva de ISLM, que es lo que planteaba en el equilibrio propuesto por John Maynard Keynes. Es lo que ya habíamos conversado también un poco en sesiones anteriores. De acuerdo a todo esto, nosotros encontrábamos o llegábamos a la conclusión de que el ingreso, o sea, la producción que corresponde a la función de demanda, es la acumulatoria del consumo, de la inversión y del factor del gasto. El consumo, como ya ustedes saben, está relacionado por el nivel de producción menos la parte tributaria. La inversión está relacionado con el factor que se estima destinado a la producción y la tasa de interés. Es una interacción entre las dos variables. Y el gasto, que es el rubro que decide el gobierno general.
Estos conceptos ya nosotros los habíamos estudiado un poco. De ahí, continuamos viendo, para que exista un equilibrio en el mercado de bienes, es necesario que la producción, agregarlo a Jacqueline, es necesario que en el mercado de bienes la producción sea igual a la demanda de bienes, es decir, que a la suma del consumo y la inversión y el gasto público. O sea, todos estos rubros nos indica de cómo se compone la demanda agregada. Entonces, estos temas ya los habíamos conversado, estamos repasándolos. Teníamos que este es el estudio del comportamiento de la demanda a nivel tradicional, como ustedes saben, pendiente negativa. De manera didáctica se le expresa como una función lineal, decreciente. Sabemos que por naturaleza va a ser cóncava, decreciente, y no va a ser lineal, solamente de manera didáctica es que se explica que la función de demanda agregada tiene un comportamiento lineal. Por lo general, tienen comportamientos similares a las funciones CES. Acuérdense, las funciones CES, cuando ustedes estudiaban en microeconomía, son logarítmicas y tienen este sentido. Son bien curviadas, así. Esta es la naturaleza que tiene el comportamiento de la función de demanda agregada. Pero no nos metemos en detalles tan específicos, sino que por algo la materia se llama principios de macroeconomía. Teníamos la función de demanda agregada. Y en las políticas económicas que tiene la demanda agregada, nos encontramos de que el gobierno puede intervenir para afectar el crecimiento o contracción de la demanda agregada por medio de políticas públicas que afecten a las decisiones del gasto público, por medio también de la inversión pública. Acuérdense que la inversión, este rubro de inversión va a afectar directamente a la demanda agregada, y las políticas que tome el Estado para incentivar o disminuir el nivel de inversión, obviamente van a verse afectadas o van a verse conglomeradas con respecto al nivel de la demanda agregada. Nosotros habíamos mandado un trabajo, si no me equivoco, en el cual habíamos armado algunos grupos. Cada grupo tenía que encontrar estos rubros, cada uno de estos rubros, para hacer una pequeña exposición e indicar cómo va a ser el efecto esperado de acuerdo a lo que han encontrado. Por ejemplo, para los que están investigando en el gasto público, tenían que decir, bueno, el gasto público corresponde a, el gobierno ha tomado estas decisiones de gasto público. Entonces tenían que citar la A, la B, la C, todas aquellas que hayan encontrado, que son las decisiones gubernamentales relacionadas con el gasto público. Y de acuerdo a lo que ustedes encontraban, tenían que indicar que esta función iba a ser creciente o iba a aportar al desarrollo de la demanda agregada, o al contrario, si iba a contraer la demanda agregada. Y así lo mismo para cada caso. Nosotros teníamos lo que era la variación de la inversión autónoma. También, acuérdense que son políticas cuyo objetivo es estimular la inversión. ¿Qué políticas ustedes pudieron haber encontrado que pueden estimular o al contrario, frenar la inversión? Entonces, todos esos factores ustedes tenían que encontrarlos y exponerlos, y que eso se iba a socializar el día de hoy, si no me equivoco. Y la variación de la cantidad de dinero. También políticas ligadas a que aumente o disminuye la variación de la demanda agregada relacionada con el dinero, y la variación del consumo autónomo. Y así también lo que es la tasa de interés. Todos estos rubros nosotros habíamos conversado en la sesión anterior. A ver, Cecilia, dígame, que alzó la mano, ¿qué pasó? Sí, mister, en cuanto a lo de que se iba a socializar hoy, habíamos quedado que se iba a socializar era
cómo teníamos que entregarle la asignación que este iba a hacer para lo de esta exposición, y también iba a explicar lo del el análisis de los casos. Ah, ya, ya, entonces ya, está bien. Eso creo que lo habíamos conversado por interno. Ajá, sí, ya. Dijo que nos iba a extender el plazo de la tarea porque el plazo se acababa hoy en la mañana. ¿El plazo de? De la entrega de la tarea porque hoy iba a explicar. Ah, ya, ya me acordé. Ya, entonces, ya en buena hora que me haces acuerdo, ya les voy. Entonces, ya vamos a tratar esos puntos. Entonces, estos 5 rubros nosotros habíamos visto. Entonces, ya está, ya habíamos quedado en que se había establecido que cada grupo, ya estaban conformados los grupos, si no me equivoco, son 1, 2, 3, 4, 5, son 5 grupos, 1, 2, 3, 4 grupos de 5 y uno de 4 había quedado. Y les había dejado a ustedes la libertad de organizarse. Ya se había designado los líderes para cada grupo. Ese detalle lo tiene la señorita Cornejo. Y cada líder es responsable de los integrantes de su grupo. No pueden haber grupos de 6 personas ni de 7 personas, ¿sí? Si el grupo excede, simplemente el grupo queda descalificado. Tiene que ser el número de integrantes. Lo mismo, a lo mucho puede haber un solo grupo de 4 personas. Ahí eso ya tienen que trabajar como coordinadamente. A ver, Lady. ¿Va a decir algo, Lady? Diga, ¿tiene la palabra? ¿Me escucha? Ya. Lo que pasa es que usted había dicho que eran los grupos de 6 y uno de 5. Son 1, 2, 3, 4, 5. 6, son 5. 6 por 5, 30. Ah, no, sí, me retracto, discúlpame. Entonces es 1 de 6. 1 de 5, porque son 6 por 5, 30, ¿no? Entonces, obviamente, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Y un grupo de 5 y el resto son de 6. Está bien. Un error de cálculo. Un lapsus bruto. Entonces ya quedó así, ¿no? O sea, el objetivo de esto es que trabajen de una manera nivelada. ¿Ya? Eso por un lado. De ahí, entonces vamos ahorita a definir el orden de los que salieron, ¿no? Ya ustedes habían escogido gasto público, inversión autónoma, cantidad de dinero y consumo autónomo y por último tasa impositiva. ¿Cuál es el grupo que tiene 4 integrantes? Levante la mano el representante del grupo que tiene 4 integrantes. 5, mister. Ah, perdón, 5. No sé por qué tengo en la mente esa cifra. Bueno, 5 integrantes. ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el grupo que tiene ese número de integrantes? ¿Ninguno? ¿Resucitó el que se había retirado? ¿O todavía no se han conformado los grupos? Bien. ¿Ah? Número 5, mister. Su grupo tiene 4 integrantes, 5 integrantes, perdón. Cecilia. 5, sí. Ya, entonces, usted empieza. Usted va a ser el primer grupo que va a realizar la exposición. El grupo que tiene de menor integrante, que es el grupo, en ese caso me dice que es usted, ¿no? ¿Usted qué tema tiene? Consumo autónomo. ¿Cómo? ¿El cual? El consumo autónomo. Consumo autónomo. Ya. Ahora usted va a escoger quién es el segundo grupo. ¿Yo? Sí, usted diga, ¿qué tema quiere que salga después del consumo autónomo? ¿Qué tema quiere escuchar? La tasa impositiva. ¿Ah? La tasa impositiva. Ya, entonces el grupo que tiene la tasa impositiva, ¿qué hace la mano? El representante del grupo de la tasa impositiva. ¿Dónde está? No está el representante del grupo. A ver, señorita Ladines. Es Michelle. Michelle. Michelle es la persona que es representante de la tasa impositiva. Michelle. Isaguirre, ¿está aquí? No ha venido. No tengo a Isaguirre, parece que no se ha conectado el día de hoy. Michelle Isaguirre, ¿otro integrante del grupo de ustedes?
de Michelle Izaguirre, que está aquí presente, no hay nadie. O sea, si hoy día era la exposición, todos sacaban cero. La Dina es Barrera. Sí, Michelle tiene problemas con conexión, mister. Ah, ya, entonces, pero usted es la representante del grupo, entonces, en tal caso. Sería reemplazable, sí. Ya, usted sería la segunda al mando dentro del grupo. Ya. Ahora, entonces, usted tiene la variación impositiva. Usted es el segundo grupo en exponer. ¿Cuál va a ser el siguiente grupo que va a exponer? Usted escoge. ¿Cuál es el tema que quiere escuchar después de la tasa impositiva? Variación del gasto público. La variación del gasto público. Ya, entonces, listo. Entonces, vaya anotando ese orden, señorita, por favor, señorita presidenta. Entonces, el grupo que tiene la variación del gasto público, el representante o algún representante. Melanie. Sí, profesor. Sí, escogemos la variación de la cantidad de dinero. ¿A cuál? Variación de la cantidad de dinero. Ajá. Ya, entonces ustedes son, recuerden, ustedes son el siguiente grupo y el toca el de la variación de la cantidad de dinero. ¿Quién es? Tenemos uno, y ya nomás quedaría el último grupo, que sería la inversión autónoma, ¿no? Ahí estarían todos los grupos. Y entonces ese es el orden en el que harían las exposiciones. ¿Me ayudas, por favor, Cecilia, anotando el orden para que eso ya en la próxima sesión exponer? Van a tener no más de 5 minutos para exponer cada grupo, en el cual ustedes ya deben armarlo, ¿no? ¿Cómo lo van a presentar? Van a hacer un archivito en PowerPoint. Pueden exponer cualquiera. Yo les voy a dar 30 segundos para que se organicen y me dicen quién va a exponer. Entonces, una vez que ya se han organizado, ya les doy 5 minutos y ustedes exponen. En la exposición, ¿qué es lo que tienen que decir? Tienen que preparar, como ustedes han visto que yo hago las diapositivas, en las diapositivas yo siempre les pongo una carátula. Me salí del compartir. Tienen que hacer una carátula, algo como está aquí. Hacen la carátula, ponen el tema, el objetivo. Ay, parece que me dice que no está compartiendo, no sé qué pasó. Bueno, ya. Entonces ponen la carátula. Una vez que ponen la carátula, ustedes ponen el tema, en el tema, obviamente el tema que les ha tocado, y el objetivo de usted, ¿cuál va a ser el objetivo? Que voy a corregir este error ortográfico. ¿Cuál va a ser el objetivo que ustedes van a trabajar? Anótenos todos, por favor. El objetivo va a ser indicar los componentes en la economía ecuatoriana. Anoten, indicar los componentes en la economía ecuatoriana que afectan a la demanda agregada, repito, que afectan a la demanda agregada por políticas económicas relacionadas a, y ahí ponen el tema que ustedes tienen. Por políticas económicas relacionadas a y el tema que ustedes tienen. ¿Sí? Y hacen, entonces ustedes, y ponen el tema que ustedes tienen, por ejemplo, si tiene variación del gasto, entonces ponen aquí, en vez de demanda agregada, van a poner variación del gasto y ponen política 1, pueden ponerle 1, distinto, como ustedes deseen, eso ya se los voy a dejar a su criterio, y explican. El gobierno ecuatoriano decide, qué sé yo, si estamos hablando del gasto público, el gobierno ecuatoriano decide otorgar un bono por emergencia sanitaria por $120 por 6 meses. ¿Ya? Entonces, ponen eso y luego hacen en algo muy sencillo, una explicación muy concreta. Entonces, esta política, por ejemplo, esta política va a generar un incremento en la demanda agregada debido a que va a estimular, va a haber mayor dinero, con el incremento del dinero va a haber mayor participación de las personas para obtener ingresos y van a poder aumentar el consumo. Esto va a estimular que la demanda agregada se desarrolle hacia la derecha o hacia la izquierda. Pare de contar. Si gusta, pueden hacer un gráfico
Yo ya les voy a compartir estas diapositivas que no sé, me he olvidado de subírselas al Edmodo, se las voy a subir para que tengan mayor apoyo. Pueden, si gustan, pueden hacer con una gráfica con las que yo tengo o pueden hacer sus propias gráficas, se los dejo a su criterio, ¿sí? Entonces, eso, y ahí para cada uno, las que encuentren. Si encuentran uno, dos, tres, las que encuentren, ¿sí? Y tienen que obviamente explicar. No les voy a pedir que la cuantifiquen, no estamos pidiendo eso. Lo que yo quiero es que ustedes identifiquen las políticas que existen al momento y con estas políticas expliquen qué es lo que debería ocurrir o qué es lo que está ocurriendo, para que tengamos una idea y vamos a analizar la sinergia que se va a efectuar entre cada una de ellas y ya en el conglomerado total nosotros vamos a ver qué mismo el efecto general consolidado que va a ocurrir con la demanda esperada en función de lo que nosotros estamos estudiando. Eso consiste en el trabajo de investigación para la siguiente sesión. ¿Alguna pregunta con respecto a esta tareita? No hay ninguna pregunta. ¿Estamos claros entonces con la tarea? ¿Sí? Ya están asignados los grupos. Ya está asignado el orden en que van a salir a exponer los grupos. Recuerden que ya deben de tener la diapositiva lista. Van a tener un plazo de... Tienen que hacer algo que sea concreto. Van a tener alrededor de 5 minutos. En esos 5 minutos van a explicar todo. Yo no los voy a interrumpir. Ustedes van a tener los 5 minutos íntegros para exponer. Entonces, en esos 5 minutos exponen. Después de que expongan, lo más probable es que yo les haga una que otra pregunta. Si alguno de los compañeros quieren hacer pregunta, pueden hacerlo. Todo eso se va a evaluar in situ en el momento y yo les voy a dar la calificación a cada uno de ustedes para que tenga, va a ver la calificación por grupo y la calificación individual. Entonces yo les voy a pasar, en ese mismo momento les voy a decir la calificación. Entonces vengan por favor preparados para que saquen un buen resultado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, mister. Bueno, entonces espero que, por lo que entiendo, está clara la instrucción. Ya, entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos a aprovechar el tiempo para resolver los dos casos que tenían inconvenientes, porque en realidad estaba sencillo. Está sencillo, vamos, voy a abrir el archivito, déjenme abrir, creo que esa era la semana 11, si no me equivoco. Déjenme ver. No, esta no, esa es la semana 12. La gráfica, que ahí tengo los datos. Ya me voy a ir a la semana 12. ¿Ya? Entonces estábamos en la semana 12, yo les había mandado dos casos, bueno, ese era el objetivo de esa semana. Teníamos que trabajar estos casos y para cada uno de estos casos encontrar, nos pedía, caramba, calcular el PIC a precios de comprador, el ingreso, determinar el ingreso interno neto al precio del productor, el gasto nacional bruto a precio de comprador, el ahorro neto nacional y los componentes que intervienen en la balanza de pagos en cuenta corriente. Me voy a abrir un archivito de Excel para que vean que esto realmente es sumamente sencillo. Habilitarlo. Acá. Entonces voy a compartir el Excel. Voy a copiar estos datos. Todos estos datos acá al Excel, me voy a PowerPoint al Excel. Copiar y acá pegar. Ahí fue. Ya. Salen estos datos. Ya sé por qué salían así, porque son datos de...
Este acá arriba. Y acá. No sé por qué se copian así. Uno, tres. No sé, creo que por... Bueno, ahí tenemos, estas son las primeras, la primera parte de datos. Y voy a copiar la otra, que es acá. Ponerla acá al lado. Copiar y acá pegar. Ya, ahí están copiadas.